Hoy iniciamos la práctica de Tai Chi con un movimiento denominado mover agua en la tinaja. El agua representa un elemento relacionado con una de las emociones, que es el miedo, y con uno de nuestros órganos principales, que son los riñones. Pero en este concepto del miedo, lo importante es trabajar sobre él para superar todas nuestras instancias en lo que afrontamos cotidianamente en nuestra vida. La práctica que supone mover el agua en la tinaja es sencilla para que ustedes la puedan seguir en su casa, y vamos a iniciar el movimiento de Tai Chi con la respiración taoísta desde abajo del vientre, como lo habíamos explicado en un programa anterior. Abrimos Tai Chi moviendo nuestro pie izquierdo, localizamos bien nuestra postura, rodillas flexionadas, y mediante realizamos la respiración suave, acomodamos nuestros brazos en la posición previa para iniciar el movimiento. Imaginamos que tenemos una tinaja al frente llena de agua y vamos moviendo en círculos, tratando de respetar los puntos relacionados con nuestra cadera, nuestras rodillas, nuestro pie, para no salirnos de nuestro centro. Una vez que completamos la cantidad de ejercicios, en este caso hacemos 5 hacia un lado, subimos, bajamos y realizamos el mismo ejercicio de mover el agua en la tinaja hacia el otro lateral. Mientras tanto, observamos la importancia de movernos respetando y rotando sobre nuestro eje longitudinal. No perder el centro. En cada movimiento distribuimos alternadamente, pero sin cortarlo al movimiento, el peso de nuestro cuerpo en un lateral y en el otro. Esa distribución implica un 70% en el pie, que denominamos lleno, y un 30% en el que queda aligerado en su peso, denominado vacío. Tai Chi, práctica de la energía interior. Cerramos. MOA Internacional es una asociación civil de filosofía y cultura, filantrópica y sin fines de lucro, cuyo objetivo es buscar una sociedad mejor, fundada en los principios de verdad, virtud y belleza. En Santiago del Estero tenemos una sede y el doctor Adrián Muratore nos cuenta sobre cuáles son sus actividades. La tercera parte, digamos, de lo que nosotros desarrollamos es la conciencia de que nuestros cuerpos no son solamente físicos, sino también tenemos un espíritu que emana, digamos, de energía, la energía vital, ¿no?, del organismo. Entonces nosotros lo que tratamos de desarrollar es la conciencia del cuerpo espiritual, la conciencia, digamos, de la energía que nos mueve, la energía universal que tiene, digamos, la fuerza que nos da el sol, la luna, la tierra, que sería el fuego, el agua y la tierra,
Y estos tres elementos desarrollan, digamos, la energía vital por la cual nosotros nos hacemos, digamos, cuando nos conciben, digamos, y después nos desarrollamos como embriones y luego nos desarrollamos en nuestro ciclo biológico de vida, ¿no? Y eso, digamos, en la actividad como asociación civil. Y además, justamente el centro terapéutico en el cual, digamos, yo estoy a cargo aquí en Santiago del Estero, desarrollamos lo que denominamos la medicina integral, que es la medicina que no ve a la enfermedad, sino ve al individuo. Y lo ve al individuo no solamente enfermo, sino lo ve al individuo más bien sano, de manera tal de prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y no solamente, digamos, en la faceta de la recuperación, yo no hablo de curación, hablo de recuperación, sino también de formación. O sea, esto es un centro de formación y recuperación del recurso humano, ¿no? Entonces, se ve, digamos, al individuo por sobre todas las cosas. Y lo que tratamos de hacer como tratamiento o como terapéutica médica tiene que ver en los tres basamentos principales que yo te había mencionado, que es el tema de la alimentación saludable mediante la agricultura natural o mediante la agricultura orgánica, que no es solamente eso, porque no es solamente agricultura orgánica, sino que también desarrollar la conciencia de saber elegir cuando vamos a un supermercado o vamos al almacén, saber elegir el alimento. Y por sobre todas las cosas, revalorizar los alimentos que son de la región y que son, digamos, del momento. Por ejemplo, ahora en nuestro verano, nosotros lo que más hay, y ahora estoy viendo que hay muchas ofertas de melón, sandía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que más hay en este momento. Eso es lo que más hay que comer, porque la naturaleza te está diciendo, eso es lo que tienes que comer.